lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. De mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia todo, cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo su carrera cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera, cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Que me encuentre ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en estas tierras lejanas. Contamos las horas para venir y para verlas de nuevo a ellas.
Nosotros, para Villaluro, es nuestra vida, para nosotros. Es el club que amamos, es nuestra casa. Estamos acá con unas ganas de no irnos nunca del barrio, porque, ya te digo, es, como dicen muchos, mi lugar en el mundo. Hola, mi nombre es Al Correa y este lugar es muy importante. Es una parte de mi corazón muy importante. Mi mamá venía de muy chiquita y este club es mi segunda casa y yo la adoro un montón. Mi casa, mi segunda casa. Amigos de Villaluro es mi lugar en el mundo. Y a mis hijos le dio hoy amigos, principios, compañerismo, y de eso de la mano nos llevó a nosotros a tener todo este grupo que tenemos y a considerar que esto es nuestro lugar en el mundo. Nosotros acá la pasamos muy bien, mis hijos disfrutan todo a través del deporte, que para mí lo principal, para mí, para mi esposo, lo principal. Yo creo que Villaluro, desde el ámbito social, aporta mucho. Los viajes, la comida, la fiesta, las reuniones, el tomar un café, el compartir una charla con amigos, el formar grupos. Yo creo que es lo más importante del club. Mucha gente por ahí no tiene la posibilidad de estar en otros ámbitos y se piensan que esto es normal, que un club está obligado a brindar eso. Lamentablemente no son muchas las instituciones que lo logran. Y yo creo que Villaluro en ese aspecto lo hace muy bien. Amigo, Villaluro es mi segunda casa, es el lugar donde todos los fines de semana y también los días de semana vengo a divertirme y la paso bien con todos mis amigos. La verdad es un honor estar acá. Tengo pocas palabras para decir, es como mi segunda casa. Mi hijo creció acá cuando yo jugaba al vóley y desde los 2 años Lucas lo conoce al Negro. Y desde que lo conoció a él, él elige estar con este grupo de gente. Creo que después del trabajo en mi casa es el lugar donde más estoy. Comparto momentos de alegría, de emoción, veo crecer a mis hijos. Que no hay un club igual, ni parecido siquiera. Que aprovechen, que hagan sus amistades, que seguramente van a ser las que le van a quedar en la vida como a mí. Disfruten cada momento que están en el club, que son únicos. Y al nene que entra por primera vez al club, le diría que aproveche a full todo lo que le brinda el club, que esto es una gran familia, que no se vaya nunca acá y tienen tiempo como para recorrer la vida acá adentro, que esto es una gran familia y un club como este no, en el barrio no lo va a conseguir. Y le diría al que entra acá al club por primera vez que valore lo que tiene, que respete los colores, que respete la institución, que aproveche porque no todos los chicos tienen la oportunidad de tener esta contención, un club en un barrio con estas instalaciones, con la gente que lo rodea, con la familia, con mismo las autoridades del club, que lo aproveche, que disfrute y ojalá pueda repetir lo que yo viví. Que venga a jugar, que se divierta, si se dan los resultados deportivos, bien, gracias. Pero lo que tiene que agarrar es formar su grupo de amigos, de amistades. Los trofeos quedan una repisa, los amigos te quedan para siempre. Los amigos te quedan para siempre. La primera vez que entré me encontré a el señor Bianchi y a la señora de Bianchi. La señora de Bianchi estaba poniendo flores artificiales en un macetero que era por donde yo pasaba, al fondo donde hacía gimnasia modeladora. Me contaba que ella estaba acá, que era la esposa del presidente y que hacía todo, lavaba, adornaba, y que sin esa señora y su marido, este club no podía seguir como estaba. Me llamo todavía Rubén Augusto Bianchi,
Estoy en la institución desde el año 38, saca la cuenta. Nene, una vez que pisás acá adentro, no te vas más. Y no se va más. Te lo puedo asegurar, no se va más. Eso lo he comprobado yo. Realmente cruzar la puerta hizo de que no saliera nunca más del club. Es como la gran casa, ¿no? Que vos ves que todos esos chicos vienen a disfrutarla, a veces algunos. En el año 1938. Desde entonces estoy acá. 77 años creo, ya no sé cuántos. Bueno, gracias al club, hoy toda la vida nuestra, ya lo dije, la mía por lo menos, irá en gran parte acá al club y acá conocí los amigos que tengo todavía de toda la vida. 70 y no sé cuántos años, viví todo el proceso de la institución desde el año 40, 38, cuando la sociedad se mudó de Rivadavia 10.110. Porque los rajaron a una casa que tenía desocupada mi padre. Para mí el club es amistad, compañerismo y amor. Empezamos de la nada. Hubo una persona de la que nadie se acuerda. María Esther Sabella Rosa de Arguello. Que se quedó viuda en Venezuela y ella no quería volver. Yo le dije a los hermanos, ¿ustedes la van a buscar o no? Yo la trajeron. Negra, ¿qué vas a hacer? ¿Qué estás haciendo? Nada. ¿No querés venir a atender la biblioteca, a tejer a la biblioteca? Porque nadie viene a la biblioteca, nada. Pero por lo menos venía a tejer y me lo libro. Empezó a trabajar. Gran parte de lo que es hoy la institución se debe a ella por la perseverancia y por el empuje que nos dio. Acá van a encontrar muchos amigos que son los que a lo largo de la vida lo van a ir acompañando. Están los amigos del colegio, los amigos del barrio y los amigos del club. Y bueno, como este es un lugar... La asociación pasó por varias vicisitudes. La peor de todas fue en el año 76, como porque habían quedado deudas de los terrenos del frente. Bueno, hay que saber quién tiene conocimiento de lo que yo estoy hablando de terrenos del frente. Habría que hacer una pequeña descripción, pero no importa. Había grandes deudas y rajaron todo. Fuiste como en la luna de Avellaneda. Yo lloro tanto cuando veo esa película. Digamos. Por ahí por la década del 70 la institución pasó por momentos difíciles donde 4, 5, 6 personas, sobre todo Rubén Bianchi, Carlos Boé, Daniel Rodríguez, Pérez también, digamos 4 o 5 personas son los que aguantaron la situación difícil del club y hoy en día bueno eso tuvo una renovación y bueno ahora a partir de gente nueva que se fue sumando, que también es muy responsable, la institución por sí. Decirlo, pero ya estoy en otra etapa. Y bueno, siempre tuvimos, según nuestra etapa, la etapa de vida de cada uno, un espacio. Y hoy lo que le da es al barrio. Entonces yo sé que el día de mañana voy a tener hijos, lo voy a traer acá y es así, ¿viste? Y espero poder seguir viniendo por el resto de mi vida. Porque yo la viví acá. En el año 76 rajan todos. ¿Quién quedó? Tres Giles y Rubén Bianchi. Se llamaba Asamblea a Cuarto Intermedio. Se llamaba Asamblea a Cuarto Intermedio. Tres, cuatro veces se llama Asamblea. Entonces uno de los socios, Juan Carlos Lamela, me dice, Bianchi, vos tenés que ser presidente. Yo no puedo hacer nada, vos tenés que ser presidente. Porque vos viviste toda la asociación y vos vas a salir con las patas para adelante de acá.
así me dijo. No, no, mi vida sin Abel es la verdad que no. No, 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 no me la imagino. Me la imagino porque es parte de mi vida y no. Yo creo que hasta mis últimos días voy a seguir viniendo acá al club, pues es parte de mi vida. Después una vez vine y me quejé con otras chicas porque me faltaba la limpieza de las colchonetas donde yo hacía gimnasia. Me abrió el doctor Cío la puerta de la comisión directiva donde me fui a quejar. Me dijeron pase, por favor siéntese y explique qué le pasa, por qué se viene a quejar. Usted es socia, sí. No nos pasa esto, no nos anda el equipo de música, no tenemos un montón de cosas y nosotros pagamos la cuota y queremos los beneficios. Y ahí nos empezaron a explicar cómo funcionaba el lugar. Yo soy Roberto Cío, soy el actual presidente de la institución. Me crié, nací en Villaluro y viví hasta ahora en Villaluro. Y de chico venía a jugar. Y bueno, con el tiempo traje a mis hijos y ahí empecé a vincularme más institucionalmente a la entidad. Y bueno, uno se va obligando y se va acreenciando con sus funciones y con la institución y tratando de aportar lo humildemente lo que uno puede. Y bueno, acá estamos ya como dirigente alrededor de, no sé si 22 o 23 años como directivo. Y bueno, en los últimos 12 años cumpliendo la función de presidente. En el año 38, cuando la sociedad se muda de Rivadavia acá, a Rafaela 5034, que era una casa que tenía. Yo nací ahí, donde estaba la sociedad formal, yo nací ahí. En el año 38 la sociedad va a mi casa donde nací, Rafaela 5034, porque no tenían dónde ir. Y mi viejo, que había hecho otra casa enfrente, 50-25, nos mudamos. Entonces le alquiló de grupo, porque la sociedad le pagaba 100 pesos y él le donaba 200. Porque era así, la única forma de que subsistiera. ¿Te das cuenta? Hola, soy Pablo Rodríguez, me dicen Coco. Vengo al club hace bastante, vine a los 4 años la primera vez y tengo 35, así que ya es casi una vida acá. Entonces la cooperativa Los Pinos, viste que fue la época cuando ustedes no vivieron, hubo una época que todas las cooperativas proliferaron y se hacían bancos y que se llevaron en la época de Alfonsín, por ahí me acuerdo ahora. El gerente de Los Pinos, Petiso Israelson, yo quisiera hacer una alusión, pero no lo voy a hacer porque es hablar de religión y o de, no, de dejarlo eso borrar. El petiso Israelson se portó tan bien, era el gerente del Banco Los Pinos. Fui y le dije, miren, Israelson, está en venta el terreno de ahí. Gracias, muchas gracias. En venta el terreno de la sociedad y nosotros nos animamos. Y dos o tres palabras me voy a quedar corto, pero es amistad, es barrio, es infancia, es sentimiento. La mitad de mis amigos tienen tatuado el escudo del club en el cuerpo. Yo donde voy nombro al club, nombro a mi barrio. Es identidad, es pasión, es juntarse con tus amigos y la verdad que casi mi primer casa. Ese terreno, me dijo Israelson, ese terreno es para la sociedad. ¿Cómo hacemos? Ese terreno es para la sociedad. Así lo saben. Nos prestaron toda la guita. No nos cobraron un mango de interés. De esa época. Yo soy de la época donde había manzanas que estaban sin construir, llamadas las quintas, y donde se jugaba el fútbol
bueno, había mucho más espacio libre que obviamente el que hay hoy. Y estas dos instituciones, no hay que olvidarse que esta entidad de 89 años eran las que prevalecían. Y como digo y cuento habitualmente, las sociedades de fomento cumplían un rol esencial en la comunidad porque eran las intermediarias entre el gobierno de turno, principalmente el gobierno municipal, y los vecinos, cosa que hoy está un poco sustituida por las comunas, ¿no? Decididamente, yo dejé mi vida acá. Yo dejaba de trabajar para él. Cuando era la hiperinflación, Negra me llamaba, Rubén, hay que comprar no sé cuántos ladrillos porque dice que suben no sé cuánto. Yo estaba laburando porque fui dentista, 60 años. Salía rajando el consultorio y se la compra. Y dejaban mi actividad. Y así infinidad de veces. Que no desaproveche un segundo. Que la identidad que va a formar acá, la formar en muy pocos lugares, ¿sí? La gente, la familia, todo lo que es el ambiente del club, que hoy ya no está en muchos lugares, no lo va a encontrar en cualquier lado, ¿sí? Que el amor por la camiseta, el amor por los colores, todo lo que dé, lo va a recibir en mil veces más. Y así infinidad de veces. ¿Vos viste la película Luna de Avellaneda? Acá vivimos dos o tres Lunas de Avellaneda. Por eso cada vez que la veo me produce una gran emoción. Y yo fui directamente responsable en la última de todas, cuando fue en el año 76. De ahí en el 76 me enchufan de presidente y estuve 20 años. Y a la gente que está escuchando, yo por Villaluro hago todo lo que me pidan, hago lo que no puedo hacer, me ofrezco para ayudar. Gracias a Cuatro Giles que nos rompimos el traste por ella, porque hubo un momento que había que hacer una tapada para pagar la luz, no teníamos para pagar la luz. Juntábamos diarios para pagar la luz, ni para pagar la luz teníamos. Y ahí dándole. Y después acá aparece Güe, en el año 43, 44, cuando la sociedad se muda acá, aparece Güe, con el cual hace 70 años que estamos juntos. Que es un guacho, viste, como raja cuando hay que... Pues, no sé, vos después borrar las cosas que... No, no vamos a hacer cosas hasta ahora. Después justo en el año 82 empezó la pileta, y bueno, realmente la pileta se llenaba, era increíble la cantidad de gente que venía a la pileta. Y bueno, ahí fuimos conociendo, todos los que éramos amigos, fuimos conociendo a las chicas del barrio y en realidad muchos nos terminamos casando con mujeres que conocimos acá en la pileta del club. De hecho pasa con mi señora, con Marcelo, que es mi cuñado, que también jugaba en la misma categoría que yo, se casó con la hermana de mi señora, que también era acá del club. Y así se dio con muchos, hay muchos ejemplos de chicos que se casaron, que se conocieron acá en el club, en la pileta, a partir de la pileta.
bueno, después a partir de la década me acuerdo el día que vino Boé con el carnet de socia, porque vivía en el mismo edificio que mi mamá, y el día que vine por primera vez a la pileta, que tenía el solarium en la cancha, y bueno, por supuesto que tenía solo la pileta y la cancha. Un fenómeno de tipo. Pocos quedan. No sabes que la pileta, en la tatuera llevan el nombre de él. Carlos Boé, no sabes. Esa pileta existe por Carlos Boé. Petinatos, ¿cuántos laburaban para hacer la pileta? Y me ponen el nombre mío solo. No, pero yo lo que necesito es que me cuente la misma historia de la pileta, que me la cuente ahí y nada más, eso es solo. Porque la verdad que todo el mundo me habla que usted, el gran responsable de la pileta, es usted. Sí, eso, pues, no, responsable no, es lo que te conté yo, nada más. Es lo que, si no hubiera estado el grupo de amigos que yo tenía alrededor, que eran comisión directiva, bueno, y socios que no eran de comisión también, no se hubiera podido hacer, yo solo no lo puedo hacer. No, ya sé, pero todo el mundo dice. Porque cuando estábamos en plena crisis, en el año 80, 78, 80, me decía, Bianchi, hagamos la pileta que la asociación desaparezca. El guacho, por raro, decirme a mí que la sociedad desaparezca es como clavar en un cuchillo en la panza. No, la iniciativa, yo estoy de acuerdo con la iniciativa, sí. La iniciativa, el hinchar, es decir, yo que dije lo siguiente, prefiero la sociedad fundida y con la pileta. Si podemos hacer la pileta, nos salvamos, porque la verdad es que cuando hicimos la pileta, nos salvamos. Y Bocha, no se puede. A los 15 días, a la reunión, Bianchi, hagamos la pileta que la sociedad desaparezca. Otros hablas. Rompió los quinotos, no se puede borrarlo. No sé cómo se hizo esa pileta. 80.000 pesos, 90.000 pesos. En una temporada. Los chicos venían todos parados como cigarrillos, uno al lado del otro. Y entraban todos. Y ninguno se iba de vacaciones. La primera pileta la tenemos con el agua de los bomberos de la calle, que hubo que dejar de cantar para que se pusiera bien abajo, ¿no? Pero yo no hice poner la pileta en nombre de Boé, porque si no era por Boé no existía. La pileta no existía si no era. Y vos sabés que no se metió nunca ni para darle una pincelada. No se metió nunca en la pileta. ¿Y por qué nunca? ¿Y por qué? ¿Es verdad que nunca se metió? No, yo verdad, sí. ¿Y por qué? No, ¿por qué no la hice? No fue la idea para mí. La idea para el barrio, para los chicos del barrio. No laburo para mí, porque ¿por qué voy a laburar para mí? Yo trabajaba, no tenía un mal pasar y podía ir a la pileta de Vélez, de Versalles, de qué sé yo, de no sé cuánto. Pero yo nunca he ido. ¿Y no crees que es momento? No. ¿Por qué? Pero todo el mundo me habla, me dice usted que la pileta, y me resaltan eso. ¿Por qué? No, porque nosotros hicimos la pileta. Yo no sé si Bianchi se metió, creo que tampoco. Los días de verano en la pileta, que veníamos con mis amigas desde las 12 y hasta que el bañero nos echaba, el bañero Guille, que seguro todos se acuerdan, hasta que él nos sacaba y nos decía, bueno, basta, afuera, y ahí era cuando nos íbamos al vestuario y nos íbamos para casa. Y ahí una de las grandes responsables fue María Esther Sabelia Rosa de Arguello, porque en el momento que se estaba haciendo todos los trámites y todas las cosas las hacía ella. Porque el mérito de la pileta nos lo llevamos nosotros, pero la que trabajó y nadie se acuerda fue ella. La pileta nos salvamos, porque la verdad es que cuando hicimos la pileta nos salvamos. La sociedad empezó a crecer, porque la quita de la pileta nosotros no teníamos entrada. Teníamos entradas de cuotas que eran muy bajas, por un concepto de que era sociedad de fomento, la teníamos baja. Entonces la pileta, cada temporada, porque teníamos nada más que verano, en el año 82, hasta el no sé qué año se impuso el techo, y nada más que verano. Y eso es lo que nos salvamos, ganábamos, no sé. Y depende cómo me pasaba el verano. Yo venía a la pileta todo el verano y no quería que termine el verano, ¿no? Empezaba el colegio, era malísimo. Entonces estaba esos tres meses ahí metido.
Y después, me pasa siempre dentro del club. No me quiero ir. Creo que tampoco. No, pusimos la pileta, la hicimos para el barrio, para la zona, para los chicos de la zona. No para mojarnos nosotros. No para mojarnos nosotros. Pues es un egoísmo hacer una pileta para después tirarme a la pileta yo. Es un egoísmo. Nosotros lo hicimos para los demás, que es lo que verdaderamente han hecho todos los que vienen desde el año 24 hasta la fecha. Anécdota, o sea, haber estado 3 días seguidos casi sin pasar por mi casa. En los veranos, que eran todos para nosotros, en el solarium, despertarnos a las 7 de la mañana, nos juntábamos, todos vivimos una cuadra, nos juntábamos todos, veníamos, pileta, fútbol, el kiosco de Mario, volvíamos, nos cambiábamos, nos íbamos a bailar, volvíamos, nos íbamos al club, jugábamos un poquito al fútbol, hasta que abría la pileta, y así 3 días, llegar a tu casa y que te digan, esto no es una pensión, hasta que no te enojes. Yo lo reconozco, la base económica fue la pileta, yo lo reconozco, pero después toda esa gente ha trabajado y la comisión que hizo, el fondo que valió, costó en su momento 150, al cambio de dólar, ¿no? 150 mil dólares, no hubiera podido hacer si no hubiera tenido todo el trabajo de los anteriores. Esos son los que verdaderamente, todos esos son los que han laburado, esos que están en esa, bueno, yo también estoy un poquito estoy. Ahora, ¿podemos cerrar el año tirándose la pileta? No, ni soñando, no, porque se me moja toda la ropa, después la tengo que planchar, no. Le agradezco. Un mensaje. Vamos a tomar café un día. Un día vamos a tomar café, ahí cuando tomamos café vamos a hablar del mensaje. La tengo de chico, porque yo llegué a jugar acá en la cancha que era de tierra, en el predio enfrente, y bueno, se venía, había dos clubes en el barrio que eran Amigos de Villaluro, la sociedad conocida como la Sociedad de Fomento, y el Club Leopardi. Llegué al club de la mano de mi abuelo, que era parte de la Sociedad de Fomento. Llegué con 8 años, para mí la cancha de frente era, la cancha de cubierta era una cancha de 11, para mí era enorme, para mí era todo muy, muy grande, y cuando entré mi única ilusión era jugar en esa cancha, era algo hermoso en ese momento ver la cancha y poder jugar, pero siempre le agradezco a mi abuelo que fue la persona que me trajo a la institución, muy agradecido. La primera imagen que tuve fue cuando entré a la cancha que está acá enfrente, que era de tierra, había unos 7-8 pibes jugando y me incorporé enseguida y
y me di cuenta que de ese momento se me iba a quedar acá, que iba a ser mi segunda casa. ¿Cómo es ahora? Tiene que ver con un terreno de la vereda de enfrente que era todo como una especie de descampado, porque era una cancha en realidad como una cancha de nueve, que tenía que dar un arco que daba a la calle Falcón y el otro arco que daba arriba como a Rivadavia. Y en esa cancha se hizo la cancha de baldosa, que en ese momento estaba como muy aislada, o sea, era un patio de baldosa en el medio de un terreno inmenso, y los vestuarios eran en realidad una casa que es donde ahora está el buffet, que la asociación había comprado de esa casa, que era una casa de pisos de madera, así como el hueco abajo, y que las habitaciones de esa casa se utilizaban de vestuario. Y ahí, bueno, inclusive estaban los baños, que bueno, obviamente, si ustedes pudieran haber visto lo que era en ese momento todo ese sector, realmente hoy sería impensado que no podría estar ni siquiera habilitado, digamos. Pero como si fuera hoy, porque traje a mi hijo que era chiquito, tenía 4 años, y entré justo a ver un partido que estaba jugando Luro con otro club, y me pareció ver tanta gente linda, entre ellos Tano Piazza, que fue uno de los primeros tipos que me habló, me saludó acá en el club, y te digo que fue una cosa como pisar ahí adentro de la cancha y ya sentirme ya mi lugar en el barco. A partir de la década del 90, al principio de la década del 90, tanto con Diego Piazza como con Marcelo Magrino, que es un amigo también de hace muchísimos años, que falleció lamentablemente cuando tenía solo 24 años, y Gabriel Escalice, que también ahora sigue, empezamos a dirigir las categorías del fútbol competitivo. Bueno, mi nombre es Gabriel, acá me conocen todos por El Negro, vengo al club hace 44 años, soy socio hace 37, bueno, desde los 18 años que estoy dirigiendo el Babi Fútbol. Hola, soy Diego Piazza, vengo al club desde que empecé a caminar, que me trajo mi papá, y tengo el orgullo de traer a mis hijos también, desde que empezaron a caminar desde chiquitos. Digamos que si saco la cuenta, seguro que pasé más tiempo acá que en mi casa, es decir, a partir de los 7 años terminaba del colegio y veníamos acá y esperábamos a don Florencio, que era el señor que era el que cuidaba el club, que era como el intendente, y él nos daba una pelota y nosotros jugábamos al fútbol de las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche todos los días. Eso hasta que el fútbol de alguna manera se organizó, que Carlos Boveri, el Chino Boveri, fue el primero que empezó a dirigir el fútbol acá con los infantiles. Pero me voy a acordar una del año, creo que 97, estábamos para salir campeón por primera vez en... No, sí, 97. Por primera vez en Fafi, estuvimos 15 minutos con el cabezón esperando que nos pasaran resultados por teléfono. Toda la gente de toda la vida ahí junta, saltando, fue espectacular. Me acuerdo cuando entró uno corriendo y dice... Yo le vi la cara al cabezón. Sin que me dije nada, salir gritando en el medio de la cancha, le cambió y se terminó el partido. Y salimos campeones general. Ese día fue espectacular. Es el que más recuerdo. Tres papás se nos ocurrió crear el futsal, que comenzó así en Villaluro hace 7 u 8 años más o menos. Para nosotros fue algo muy lindo. Trabajamos. La primera imagen que tengo en el club, obviamente, la cancha de fútbol. Yo a los 4 o 5 años ya jugaba de fútbol acá recreativo, después competitivo. Me traía a mi viejo a jugar y estaba toda la semana esperando para venir a jugar al fútbol. Habíamos cambiado, por ejemplo, la escuela ese año, que habíamos iniciado con Chicho y Artigas, y para nosotros fue muy importante porque era 2004, ese año gana el campeonato y fue nuestro primer paso en la escuela, eran los primeros chicos de la escuela que ganaron un campeonato. Y hay un montón de escenas que son muy emotivas. Es competitivo. En el año 82 empezamos a jugar en Liga Argentina y
bueno, o sea, hice un grupo muy grande de chicos que de hecho somos amigos hasta ahora. Recuerdo con mi viejo pateando la pelota en la cancha de tierra enfrente, donde hoy está la pileta y la cancha de Babi. Todos los días jugando la pelota, ahí en el club con mi viejo. Sí, hubo un personaje cuando nosotros éramos chicos, el Gordo Magrino. Un fenómeno como persona. Extraño mucho a mis amigos. Tanto a Enzo como a Marcelo Magrino. Nos volvía loco a nosotros, a los más chicos nos volvía loco. La verdad que era muy gracioso, un excelente jugador, aparte tenía un cuerpo que decíamos, este chabón no pega una, pero no, era un fenómeno el Gordo. Una de las anécdotas cuando éramos chiquitos era varios, entre ellos estaba el famoso Marcelo Magrino, que le robábamos la pelota a Don Florencio, en su momento era el Pepe de ahora. Tengo algunos amigos que bueno, que eran los primeros que me venían a abrazar así cuando ganábamos algo y bueno, hoy podemos ganar algo y no lo voy a tener. Así que bueno. Y a mí lo que me da el club es confortable, es el roce con la gente, la amistad. Sentimos como que la gente se apoya en nosotros. Y para mí, ya como lo dije antes, el club es mi segunda casa. Vivo cada momento. Todo. Yo hice mi comunión acá, la comunión de mis hermanos, todo, desde el presidente que es tú, todo, Villalura es todo. Sería lindo recordarlo, pero algún día yo tengo la historia escrita en la Sociedad de Fomento, la tengo borrada y no la hago, si te digo por qué no la hago. Porque entre mi padre, mis hermanos y yo, el apellido Bianchi en las actas está 200.000 veces. Bueno, ¿cómo fue? Ahí por el año 2007 más o menos, 2006-2007, ahora no me acuerdo, atrás donde está la cancha del gimnasio cubierto de la sede, para por ahí los chicos que no lo conocieron, teníamos un teatro, que teníamos actividades ahí, pero era un teatro de los viejos, de madera, y bueno, con las nuevas reglamentaciones del gobierno de la ciudad, tuvimos que tomar una decisión. Porque era todo de madera, los telones, prácticamente no lo podían pagar. Una cosa que fue muy importante de acá en su momento fue el teatro. Había un conjunto teatral vocacional de la institución muy importante que tuvo como 12 años que se hizo teatro acá. Se llenaba, se repletaba la sala de cuando daban las funciones. Que había un escenario muy lindo que lo tiraron abajo, sino que borraron eso. Bueno, tomamos la decisión de, si bien tenía un interés histórico, había muchas cosas que se habían hecho ahí, tuvimos que tomar la decisión de dar un paso hacia adelante. Y creo que la decisión fue correcta. Mi tío Eusebio hizo tres escenarios en la Sociedad Fomento. Uno en Rafael 5034, se mudaron a la miércoles el escenario. Y en Valdavia 9558 hizo otro escenario. Nos mudamos acá 43, a la miércoles otro escenario. En el año 43, gracias, en el
año 43 es el tercer escenario que estuvo hace 4 o 5 años. Y lo están viendo tirar una baja. Me tocó la etapa de pensar qué hacíamos con el fondo, con el teatro. Había muchos proyectos, no había espacio, como tampoco hay ahora. Y me tocó la etapa de ver, llorar a los socios fundadores porque ese salón se iba a tirar abajo. Sí, fue un esfuerzo muy importante. En esto tengo que reconocer que Roberto, el presidente, Roberto Sillo, el doctor Sillo, fue un valor importante en esto porque fue un poco el líder de esa planificación. No era fácil porque el gimnasio de nuevo implicaba cambios estructurales importantes que eran parte de la historia. El folclore, cuando nadie sabía lo que era el folclore, era casi difundido el folclore. Por acá pasaron todos los grandes. Los chachaleros, los quillahuasos, todo lo que se puede mencionar en su época pasaron por acá. Allí tuvimos que tomar una decisión que a algunos de los socios más antiguos de la institución no les era muy simpático, que era, bueno, dejar el teatro donde funcionaba, que quedaba, había, ya no funcionaba, pero lo que era un poco una marca de la institución, teníamos que destruirlo y tirarlo abajo y, bueno, tratar de hacer un gimnasio. Se debatió mucho en la comisión y, bueno, estuve en las dos asambleas, fui la que voté que sí, los entendía, me dolió mucho entenderlo, pero también entendí el futuro y creo que no nos equivocamos. Ellos ahora entienden y creo que nos apoyan, pero como todo, queda la historia de todo lo que hicieron en ese lugar. Eso es imposible de borrar y creo que son los mejores recuerdos que ellos tienen y nosotros también. Pero creo que fue una decisión acertada. Tuvimos. Eso fue lo que nos permitió seguir asociando a más gente y fue el puntapié para el crecimiento que tuvimos los años siguientes. Para poder ser seguro. Y además, esto nos brindaba, el hacer este gimnasio brindaba a la institución darle un lugar a los chicos para poder hacer otras actividades. Y bueno. Principiante, no había tanta gente, era todo mucho hombro y mucha fuerza de la familia, del profe, de los chicos. Llegó a tener una campaña excelentísima hace aproximadamente 6 o 7 años, casi llegando a la primera de vóley de lo que es la Capital Federal, con una institución donde hace años todavía no teníamos una cancha con la cual competir y teníamos que alquilar una cancha de otra institución, hasta que en el 2008 ya la institución pudo tener una cancha propia para la actividad de vóley. Esos fueron uno de los días en que uno dijo, bueno, tarea cumplida, ¿no?, para los padres, no solamente yo, todos los padres de la actividad y la institución que puso el hombro y que hizo un esfuerzo y un sacrificio enorme desde todo punto de vista, incluso en lo económico, porque hacer el gimnasio que hoy participa vóley y participa también otras actividades como fútbol y patín, no fue nada fácil. Así que el día en que se pudo inaugurar ese gimnasio, que costó tanto sacrificio, fue un día que a mí me llenó mucho y era un día que dije, bueno, tarea cumplida. Una vez logrado el objetivo, hay que pensar en otra cosa. No puedo estar disfrutando eso para siempre, ya está. Eran dos terrazas. Un día subí y dije, ¿qué hago con este lugar? Porque decíamos, precisamos lugar. Hay cada vez más cantidad de socios y precisan lugar. Y un día
día subí a la terraza y le dije, si hacemos un parabólico. Mucha plata, salí, empecé a buscar precios por todos lados y mientras tanto no se podía, no había plata. Digo, bueno, pongamos una red de tenis y empecemos a jugar. Alquilamos la cancha y empezamos a jugar al tenis. Se iban las pelotas por todos lados, tuvimos que hacer todo un alambre alrededor, que nos salió una fortuna, traerlos de otro lado, subirnos ahí arriba. Es como que, bueno, llegamos, listo, ya está, se terminó, hay que pensar en otra cosa. Acá, mis compañeros de comisión directiva ya me tienen miedo, porque saben que tengo una forma al principio de... habíamos puesto una media sombra, la media sombra se rompía, después pusimos el alambre, después no funcionó, no iba nadie, o se iban los chicos sin pagar, se nos escapaban ahí arriba, se caía la red del medio, no se podía hacer mejor, no había solución. Y bueno, apareció alguien con un presupuesto más o menos acertado, que nos daba facilidades, y empezó. Y ahí empezó la obra. Amigos de Villaluro, en mi vida es el lugar que me sirvió para darle una contención a mi hijo. Era importante. Hoy es muy importante que los chicos estén en un lugar como este. La calle está muy difícil. Hicimos primero el parabólico en sí y después empezamos a hacer las paredes de los costados. Después compramos el piso en una fábrica en San Martín, en un señor que nos daba una facilidad. Hace un tiempo que pasó lo de que estuvimos cerrados un par de semanas con lo de la gripe A y eso, y estábamos todos rabiosos, no sabíamos dónde estar, estábamos parados en la puerta, porque nos faltaba algo, es parte de nuestra vida, no tenemos un hueco si no tenemos algo. Y bueno, de ahí a poquitito lo fuimos haciendo. Y acá arriba fue más o menos la misma historia. Nada más que para hacer acá arriba tuvimos que refaccionar todo el club adentro, porque la salida de toda una escalera que había estaba en el medio de la terraza. O sea que tuvimos que refaccionar, tirar abajo, con la gente que se quejaba, con el polvo. Abajo no podíamos trabajar, contábamos, atendíamos a la gente. Se enojaban, polvo por todos lados, los vecinos nos tiraban, era quejas. Bueno, hasta que llegó el día que lo terminamos. Y bueno, lo inauguramos y felices de haberlo hecho y que sea un lugar más para la gente. Y funcionó como lo habíamos pensado. La semillita que planta este club es lo que yo te decía. O sea, veranos con 25 o 30 amigos, que hoy día tengo 30 años, estoy yendo a jugar con los mismos amigos que paro hace 20 años. Y eso es impagable. Yo no sé cuántos clubes te dan eso. Y eso es único, eso es impagable. Y eso es lo lindo y lo que queda y lo que importa, más que un torneo, más que una liga, más que un campeonato, más que cualquier cosa. Como en la vida, lo que queda es eso. Nada, y siempre todo fomentado, ¿no? Desde los profes, de todo, y es algo muy lindo, es una, digamos, bajada de línea copada que tiene el club, y nos sentimos súper identificados con eso. La primera imagen que tuve cuando entré al club fue lo mismo que sigo sintiendo hoy cada vez que entro al club. No sé por qué, pero me dio la sensación de que cuando pasé la puerta por primera vez era como mi casa, era como el patio de mi casa. Y hoy por hoy tengo que decir que el club Amigo de Villaluro es ni siquiera mi segunda casa, es más mi casa que mi casa original, porque estoy mucho más tiempo acá de lo que estoy en casa. Todo el día estamos pensando luego en la actividad, y hoy la vida nuestra gira alrededor de todos los amigos que hicimos alrededor de toda la vida. O sea, que está
estar acá es más estar en mi casa que en la realidad. El club, para mí, en mi vida, es mi segunda casa, ya lo dije antes. Es todo. Fuera de mi casa, es todo. La vida, en dos palabras te lo resumo. El club, para mí, es la vida. Acá conocí a toda la gente que quiero. También tuve buenas, tuve malas, pero siempre tenía un hombro que... Un hombro donde apoyarme siempre. Le diría lo mismo que le digo a mis jugadores hoy día, que disfruten cada instante porque es único. Cada instante y cada momento es único, no se repite nunca nada, nada se repite. Por eso quise formar parte de la comisión directiva. Realmente acá se ve gente con principios y con valores que yo ya pensé que en la sociedad nuestra se habían degradado. Desde el presidente hasta todos los colaboradores. Yo pertenezco acá. Ya está, esto no se cambia, no es cambiable. Con dos me ganas, un sentimiento. Como dice la canción, es un sentimiento. Y no lo entiende nadie. No lo va, si no se da acá, no lo entiende. La vida misma. No podría vivir lejos del mundo. No podría. Así que. Yo creo que a mí, a mis hijos y a mi familia nos ha dado todo. Estoy absolutamente enamorado del club. Cada día, como dice la canción, lo quiero más. No, lo resumo en las amistades que me dejó, las amistades de mi vida. Gerardo, Chelo, Pablito, nada, puedo nombrar a varios más. Y amigos de la infancia que sigo viendo y que, bueno, nada, eso, amistades. Lo que resume el club, qué sé yo, amigos. Participante de la comisión directiva, el valor de nuestras personas mayores, que en muchos casos no son tomadas en cuenta. Realmente son los valores con los cuales yo me crié y le quería brindar a mis hijos. Es mi lugar en el mundo. El club para mí es el segundo hogar que tengo. Es a donde quiero ir, por más que esté cansada, por más que haya sido un día largo, es a donde voy, sin importar nada. Yo cada vez que tengo que decirle a un padre antes de decirle a un chico, les digo que esto es una casa, porque para mí es mi casa, y que es un ambiente familiar y que cada uno acá tiene su nombre y su apellido. Para mí esta es mi casa. Mira, amigos de Villa Luro, para mí y para mi mujer y para mi hijo es el lugar ideal. Diferentes etapas que me tocó vivir como jugador, como técnico, como amigo, como todo, en diferentes aspectos de la vida, en las aristas, me alimentó un montón. Y eso es agradecimiento puro. Sí, sin duda, agradecimiento. Es lo que pondría primero, agradecimiento. No, yo les quiero decir que yo casi nací en este club, viví en este club y quiero morir en este club. O sea, nosotros vemos nene de 5 o 6 años donde ya cantan las canciones de Luro, lo toman como... Lo que nos pasa es que nosotros vemos y le preguntamos a un nene de qué cuadro sos, o mismo nos pregunta a nosotros y decimos nosotros somos de Luro y de San Lorenzo en mi caso. Es un sentimiento que nos acompaña durante toda la vida. Hoy en día soy más hincha de Villa Luro que de River. River por ganar o perder no me importa. Pero Villa Luro, por lo menos los chicos juegan por la camiseta. Y eso creo que hoy en día no se consigue. Y el club te da una segunda casa. O sea, viví acá todo el tiempo. Si tenía... Me escapaba del colegio, me venía al club. Me peleaba en mi casa, me venía al club. Acá tengo a mis hermanos, mis amigos, los que elegí... Hermanos que elegí tener, ¿sí? No lo que me dio la vida, sino lo que elegí. Que son importantísimos también. O sea, un segundo hogar. Sin lugar a dudas. Y bueno, le agradezco haber encontrado este lugar porque es un lugar que uno puede recomendar y decir, anda a Villa Luro, que seguramente vas a encontrar un lugar especial para vos y para toda tu familia. Bueno, Villa Luro, un sentimiento. Mi lugar. Voy a exagerar, no voy a exagerar, en realidad es mi vida.
Ojalá sea el lugar que estén mis hijos siempre. Mi vida, toda la vida estoy aquí, tengo 10 años, tengo 86, son 76 años que estoy aquí, todos los días. Contarte canto, quiero que sepas cuánto me haces bien, me haces bien, me haces bien. Te quiero de mil modos, te quiero sobre todo, me haces bien, me haces bien, me haces bien. Basta ver el reflejo de tus ojos en los míos, cómo se lleva el frío para entender, oh, que el corazón no miente, que afortunadamente me haces bien, me haces bien, me haces bien. Canto, quiero que sepas cuánto me haces bien, me haces bien, me haces bien. Y basta ver el reflejo de tus ojos en los míos, cómo se lleva el frío. Me haces bien, me haces bien, me haces bien. Me haces bien, me haces bien, me haces bien, oh, me haces bien, me haces bien, me haces bien. Entonces, dale, toma dos. Dale. Hola. Nada más y no hice Fafi. Listo, yo entonces, te digo. Toma tres, contame una cosa. Todo lo demás, ¿cuántas tomas hiciste? Tres. Mamita, querida, no me quedo en vida. Hola, yo soy Marcelo. Más fuerte, vamos otra vez. Vamos otra vez. Ah, ¿de la fuerte? Sí, sí, por esto no lo ponés, ¿no? No, Marcelo. Milán y todo. ¿Ahora? ¿Lo hacen? ¿Eh? ¿Sí? Hola, yo soy Marcelo Marciano. El Fafi. Fafi, no. Eso no hables. Presentación. Jugué, te quedé y esperamos. Después seguí. Vamos, vale. Hola, yo soy Marcelo. ¿Pero por qué lo querés apagar? ¿Se me mueren los pelos? Ah. Hola, soy Cristian Regalbuto, vengo al club desde los 8 años. Bueno, pero bueno. Cortá ahora porque déjame pensar dos minutos. Déjame pensar una anécdota. Yo soy Marcelo, soy socio del club del año 1979. Me crié acá de chiquito, jugué en el club. No, boludo, no, pero no hagas así. ¿Pero ahí no lo puedes cortar eso? No, pues me hiciste al toque. Bueno,
Si no me tengo que estar mucho, otra vez. Vale. Hola, yo soy Marcelo Marciano. Soy... ¿Es verdad que nunca se quiso meter en la pileta? ¿Es verdad esa historia? Yo voy sacando, ¿eh? ¿Es verdad que nunca se quiso meter en la pileta o no? Que no le responda para que le diga. No, eso es foto. Eso es foto. No, qué foto. Alguna cosa debe tener como no. Hola, yo soy Marcelo Marciano. Soy socio del club del año 1979. Ya soy socio vitalicio. Jugué en el club unos 4 o 5 años. Y quita hacía poco estaba, no siga mucho. Y nosotros estamos instalados acá cual garrapata de los 4 o 5 años. Y Kitty vino a querer cambiarnos toda la estructura, digamos, del club y fue una locura, porque para nosotros era el club era nuestro. Me dijeron, bueno, lo que usted tiene que hacer es cambiar todas las laves del club y empezar a sacar todas las laves a la gente que la tiene y que quede todo hermético a la noche. Porque hay gente que tiene laves y no sabemos quién. Entonces yo empiezo, tiene que empezar por el gimnasio, por la parrilla, que ahora hay que alquilarla. Y me dieron un precio. Quizás equivocado, por ese momento sos más pendejo y no reaccionás de la mejor manera. Pero bueno, no vino tampoco a la mejor manera y... Yo voy, tiki, tiki, tiki. 9 de la noche, veo que empiezan a poner luces, no estaba control, nada. Yo voy y digo, hola, ¿qué tal? Estaba el hijo de Marco, ¿cómo es este? El chico rubio, el que es amigo de Coco, de acá a la vuelta. Silvio. No, el que está acá a la vuelta, el hijo de Marco. Marcos Armada, ¿cómo se llama? ¿Cómo le dicen? Bueno, estaba el hijo de él poniendo la guirnalda de luces, viste, porque era el cumpleaños. Yo nunca fui de tener mucho pelo en la lengua, pero en ese momento no tenía ni un cuarto de filtro. Y nos vino a sacar que estábamos poniendo la guirnalda. La estábamos poniendo mal a propósito, no sé, la volvíamos loca, pobre. Kitty, te pido disculpas entonces todo esto. Pero bueno. Estaban todos los chicos grandes que hacían iban a hacer la fiesta. Entonces agarro y digo, miren, le digo, chicos, yo. Cambiamos la comisión directiva, ustedes no saben, pero ahora hay que alquilar. ¿Cómo vamos a alquilar acá? Que nosotros venimos siempre. Y se tienen que ir a la 1 por lo menos, porque se quedaban hasta las 7, 8 de la mañana. Era un kilómetro. Era divertido, era como que uno disfrutaba verlos enojados, ¿viste? Pero bueno, igualmente con respeto. A veces se nos zafaba un poquito, pero con respeto. Era divertido. Y tenían la lab, se decía que tenían la lab, entonces agarré, él me hace frente, ¿cómo? Mi papá, yo me mira, quejate, el otro, bueno, mirá, vos quejate, pero acá a la 1 se sienta, a la 1 vine y tuve que cerrar, desde ese día me odiaron todos. Hasta que yo pude hacer entender que ellos me habían dado esa misión por ser mujer,